todo se acabó el 18. Dice un adagio o refrán por ahí: todo el que corre se para, tarde o temprano. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que empieza, un día termina. Hay cosas que son así y nosotros la tenemos que mirar. Este año 2018 se acabó. Hoy estamos viviendo el último domingo del año 2018. Para muchas familias aquí, el asunto no fue fácil. Para otros ha sido de una enorme bendición. Para algunos, o para muchos, ha sido más o menos balanceándose igual que otros años. Pero cada uno de nosotros ha enfrentado retos diferentes. Ha enfrentado situaciones diferentes. Algunos han tenido que enfrentar diagnósticos serios contra su vida. Otros se han visto sorprendidos de buenas a primeras en el hospital. Bueno, ¿y aquí qué pasó? Me encontré con mi hermano Saúl y dice: ahora ando con un aparato aquí. Eso fue una sorpresa para él. Son diferentes retos. Para algunos los retos han sido económicos, para otros laborales. Para otros este fin de año significa añoranza. Si hay una cosa que duele de inmediato es la separación de la familia. Y mire, le voy a decir algo. Quiero ser sincero con usted. Hay familias que usted ni las extraña, ¿sí o no? No, ni las extraña. Porque hay personas y amigos cercanos suyos que se portan mejor que una familia. Pero de todas maneras se extraña la familia. Se extraña la tierra. Y sobre todo en este tiempo, aquellos que hemos sido separados del terruño nuestro, así de pronto, cuando nos vemos en tierra extraña, como se ven tantos venezolanos, cubanos, guatemaltecos y de otras partes del mundo, de México, de Santo Domingo, se ven lejos de su tierra. Para algunos que pueden regresar es bueno, pero otros no pueden regresar. Y entonces este tiempo de Navidad se crea un añoramiento, una dificultad, una distancia, y a veces, de vez en cuando, se enfrentan lágrimas. Pero de cualquier manera, de cualquier forma que fueran los retos que enfrentamos, llegamos al fin. Y estamos aquí. Si usted tuviera que calificar este año 2018, ¿cómo lo haría? ¿Cuál sería el calificativo que le pondría? ¿Malo? ¿Regular? ¿Bueno o excelente? Se lo dejo a su criterio. Pero así sucede. Para aquellos que el año ha sido malo, malo pero malísimo, le tengo una tremenda noticia y usted la sabe. No es un chiste, se acabó. Así que ya se acabó. Es malo, malo, pero se acabó. Entonces ya no tengo que luchar más con esto, se acabó. Y ahora tenemos que mirar dónde fallamos para poderlo arreglar. Para aquel que el año ha sido regular, regular quiere decir que en algunas cosas fuimos buenos y en otras fuimos malos. En algunas dimos en el blanco y en otras no llegamos. Para esas personas, mi expresión es: tienes un chance para mejorar este año 2019 y que quede marcado en tu sistema, marcado en tu vida, como que el año 2019 fue un gran esfuerzo que tú hiciste para lograrlo. Para los que el año ha sido bueno, también tienen un reto. Todos tenemos retos. Oh, mi año fue excelente. La peluquería, el trabajo, el negocio, todo creció, todo fue bueno. Tú tienes un reto. Y es llegar a la excelencia, porque siempre hay una excelencia, siempre hay un lugar donde Dios te quiere llevar, en el plano espiritual también, en el ángulo de la iglesia también, en tu vida familiar. Todos tenemos una oportunidad para subir un poquito. Bueno, pastor, y para el que fue excelente, que lo logró todo, tú tienes un reto también, te tienes que mantener. Porque los boxeadores
Cuando tumban al rival, el más grande que hay en cualquier parte del mundo, eres el campeón mundial, te lo ponen delante, le da un trompón y lo tiras al piso y te lo gana. ¿Tú crees que el boxeador se puede quedar de brazos cruzados dando paseíto por ahí? No. Por ahí hay otro que se va a levantar, que él tiene que vencerlo también. El que fue exitoso en sus negocios también tiene un reto, porque hay competencia. Tú tienes la mejor empresa, pero tienes gente a tu alrededor que te van a hacer la competencia. O sea, el artista que logró el éxito tiene que luchar para mantenerse, porque no puede quedarse así. Tiene que mantenerse bien arriba. Tiene que llegar al lugar. Pero yo quiero leer un pedacito de la Biblia en el día de hoy porque nos puede ayudar. Y quizás esto tiene algo que ver con nosotros hoy día. En el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Hay un reto para ti hoy, ahora mismo, hoy. Dice la Biblia: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Vamos a leerlo todo. Abra su boca y dígalo conmigo. Den en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y yo digo: en todo, Señor. ¿Es fácil dar gracias a Dios en todo? Euclidia, qué rico que te veo aquí. Me alegra el corazón. Dar gracias a Dios en todo no es fácil. Y aquí no dice solamente en todo, en toda situación. Las situaciones nos llevan casi siempre a un problema o a un inconveniente o a una lucha. Pastor, pero dar gracias a Dios en todo, eso no es fácil. Ahora, mi pregunta, y le pregunto a usted, ¿qué nos falta entender para darle gracias a Dios en todo? A mí me chocaba un poquito hace unos años en los matutinos. Tengo un amigo y hermano que siempre vive dándole gracias a Dios. Por todo lo que le pasa, le da gracias a Dios. Y yo decía, esto está raro. Siempre le daba gracias a Dios. Casi que lo deportan. Se vio en el pico de la piragua y le daba gracias a Dios en todo. Perdió el negocio de más de $500,000 y seguía dándole gracias a Dios en todo. Todo se le veía al revés, seguía dándole gracias a Dios en todo. Me extrañaba. Le quiero pedir perdón al hermano Elías por eso. Porque algunas veces digo: Elías, tú estás como medio raro. Digo, ¿estará bien de la cabeza? Porque por todo le daba gracias a Dios. Pero ahora dice la Biblia: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos falta entender para darle gracias a Dios en todo? ¿Qué nos falta entender? Vamos a tratar de aprender algo hoy. Vamos a ir al libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 1, porque allí hay algo que nos puede enseñar. Dice así: todo tiene su tiempo debajo del sol. Escucha la palabra. Dice: todo tiene su tiempo. Dice: todo tiene su momento oportuno. Y hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. O sea, todo tiene su tiempo. Y la Biblia dice: hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír. Todo tiene un tiempo. Cuando nosotros podemos entender esto, entonces podemos darle gracias a Dios. Pero vamos a tratar de seguir entendiendo, llegando un poquito más lejos. Vamos a mirar el año no como un pedazo corrido, no como una esfera total, sino vamos a dividirlo en cuatro como realmente está: primavera, verano, otoño e invierno. En algunas partes del mundo solo se experimentan dos, pero nosotros tenemos la oportunidad de ver las cuatro. En muchos países tropicales se ven las cuatro estaciones del año. Y cuando llega la primavera, ¡qué bendición! La primavera es el espacio donde todo reverdece, florece, da frutos, donde las flores se ven más lindas que nunca. La primavera es el lugar lindísimo del año y es un tiempo que nosotros tenemos que mirarlo. Ahora,
Durante este tiempo de primavera, nosotros vemos los mejores frutos y las mejores cosas, pero la primavera termina y se aparece el verano. El verano tiene cosas difíciles, falta el agua, falta muchas veces la lluvia, el calor es agobiante en muchos lugares donde no hay aire acondicionado, como en Cuba y otros lugares, pero también hay tiempo de playa, siempre hay su detalle, su cosa buena. Y durante el otoño experimentamos, sobre todo lo que veo en Nueva York y otras partes de Estados Unidos, cómo se caen, ¿qué cosa? Las hojas. Y algunas flores raras surgen en ese tiempo. No solamente se caen las flores, note esto porque aquí yo aprendí algo. Se caen las flores y las cosas cambian de color. Y detrás de eso viene el invierno, donde tenemos que estar encerrados, donde todo es frío, donde todo es difícil, donde las cosas cambian. ¿Qué nos falta entender para darle gracias a Dios en todo? Si miramos el año así, pudiéramos acercarnos, pero lo que la Biblia nos está enseñando a nosotros es que tenemos que mirar el tiempo no como años, sino como temporadas o estaciones que usted vive. Porque si usted lo mira de año a año, se va a volver loco y este año bueno y el otro año malo. No es así. Quizás hay 3 años buenos y hay 4 años malos. Recuerde cuando José, que había 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y a veces usted tiene 3 años de bonanza, de primavera. Y después le llegan 2 años malísimos o 6 meses. Y en los 6 meses, si no se controló, se acabó la vida. Entonces, mire su tiempo como temporada. Yo soy padre. Y cuando mis hijos empezaron a crecer, yo no sé si usted ha disfrutado sus niños pequeños. Juega con ellos. Todo es fácil. Ellos hacen lo que usted le dice. Se pone la ropa que usted le compra. Bueno, ya de grandecito no, pero chiquito sí. Y hacen, es fácil, es guiarlo, es jugar con ellos. Aquella niña hermosa se agarra del brazo de su papá, de la mano de su papá es su héroe, es su campeón, es el mejor, su mamá es la mejor. Pero después que crecen un poquito y llegan a 13, 14 años, su papá, ¿qué cosa es? Es un ogro. Es mi enemigo. Porque entonces la muchacha se enamoró y ya no anda de la mano del papá. Ya no quiere que la lleven a la tienda, ella quiere ir sola. ¿Te das cuenta que la vida es de temporada? Los niños bonitos en la escuela creciendo y son A1, 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 excelencia, excelencia, excelencia. Cuando se enamoraron, empiezan a bajar. Mano, así es la vida. Tú tienes tiempos arriba y tiempos abajo. Sucede en el pastorado, sucede en el liderazgo, sucede en la iglesia, sucede fuera de la iglesia. Eso es la vida. Y por eso la Biblia tiene una buena orientación para cada uno de nosotros. Porque de otra manera no pudiéramos darle gracias a Dios en todo. Pero la Biblia tiene la razón. Cada parte de la Biblia tiene una orientación para el hombre que si usted le pone atención, usted va a ser de bendición. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14. Estoy leyendo la versión, la visión NIV. Dice, cuando te vengan los tiempos buenos, dígalo conmigo. Disfrútalo, voy a repetirlo. Cuando te vengan los tiempos buenos, disfrútalo. Ese día que llegas a tu casa con apetito, tu digestión está buena y te ponen el tremendo bistec con tostones o la comida de tu preferencia. Ese día no invente, hermano. Pon todo a un lado, apípate, llénate, disfrútalo y si quieres una siesta después la tienes. Pero no estés pensando en mañana, ese es el momento oportuno
decirle: Señor, gracias por esta comida, gracias por este día, gracias por este momento, gracias por la oportunidad que me da de disfrutarlo. El día que llegó tu carro, que llegó tu casa, disfrútalo. El día que tú tienes que alegrarte, alégrate, porque van a venir días que tienes que llorar. Eso es lo que la Biblia está diciendo. A veces no es un año, a veces son temporadas que suben y bajan, que llegan y se van, que aparecen y de pronto desaparecen. Cuando te vengan los buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obras de Dios y que el hombre nunca sabe qué es lo que viene después. ¿Te das cuenta? Tú no sabes mañana, tú estás disfrutando hoy. Cuando te venga el momento duro, enfréntalo. Ahora, ¿dónde está la diferencia? ¿Y por qué tanta gente no puede enfrentarlo? Porque lo hermoso y lindo de la vida es cuando tú puedes enfrentar la vida agarrado de la mano de Dios. Cuando tú le has dado la mano a Dios y tú puedes darle la mano a Él, entonces tú puedes decir: gracias, Señor. Donde quiera que vaya no hay ningún problema. Cuando tú estás con la persona que ama o que te respeta o te quiere, no te importa donde estés, si estás en un bote, si estás en un cuarto, si estás fuera del país, tú estás con la persona que tú tienes que estar, con tu papá, con tu mamá, con tu esposa, con tu esposo, y tú estás bien. No le tienes miedo a nada. Así es el creyente. Así son los hijos de Dios cuando están tomados de la mano de papá Dios. Que Él te extiende su mano y camina contigo todos los días de tu vida. Así que cuando vengan los tiempos malos, bueno, disfrútalo. Pero cuando lleguen los malos, piénsalo, considéralo. Ve que se puede dar gracia en todo. Esto es lo que nos falta entender. Cuando nosotros no estamos preparados para enfrentar las dificultades, es cuando estamos sueltos de la mano de Dios. Pero tú estás agarrado de la mano de papá Dios, tú puedes caminar con confianza y con seguridad. Vino un conflicto, Señor, tú estás conmigo. ¿Qué más es lo peor que puede pasar? Que te vayas a la eternidad. Que tu vida se acabe aquí. Pero dice la Biblia, si tu vida se acaba aquí, tenemos un edificio, una casa hecha en los cielos, donde el Señor ha prometido que tú vas a estar para toda la vida. Es decir, que empezamos la vida con Cristo aquí y ya no termina más. Agarrado de su mano, tú puedes caminar con Él todos los días de tu vida. Entonces, es posible, entendiendo esto, darle gracias a Dios. ¿En qué? En todo. Si entiendes esto, le puedes dar las gracias a Dios en todo. El que obedece la Biblia también puede darle gracias a Dios en todo. Porque no es solamente creerla, es también obedecerla. Y hablando de esto, quiero que empieces a pensar en lo que viene a partir de estos primeros días del año. En estas primicias, trata de llegar y tocar el manto. Trata de agarrarte de la presencia del Señor. Trata de agarrarte de su mano. Hermano, no hay mejor éxito en la vida. No hay mejor cosa que pueda suceder en tu vida que empieces el nuevo año agarrado de la mano de Dios. Si tú empiezas agarrado de la mano de Dios, nada ni nadie te podrá hacer frente. Porque Él ha dicho: no temas que yo estoy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces tienes la gran oportunidad ahora, cuando lleguen las primicias, de aprovechar esas cuatro noches. Y no solamente las cuatro noches, sino los 21 matutinos que crearán un hábito en tu vida que no se acabará jamás. Y le dice quien empezó los matutinos hace más de 25 años. Y por más que quiera desprenderme de ellos, no puedo. Porque es el momento donde yo llego y nada ni nadie me impide. Es donde yo entrego todo lo que soy,
empiezo un nuevo día agarrado de la mano de Dios. Y cuando tú empiezas agarrado de la mano de Dios, no tienes por qué temer a nada. Así que mi pregunta para ti en esta mañana es esta: ¿qué etapa de tu vida estás viviendo? No pienses en el año 18, porque el año 18 ya no existe. Ya hoy son las últimas horas y en unas horas más entraremos en el 19. Pero piensa en la etapa de tu vida. Cuando uno llega a un país como Estados Unidos, te van a pasar 4 o 5 años para echar raíces. No creas que es a la carrera. Vas a sentir dificultades y conflictos y problemas, pero vas a pasar tus momentos difíciles. Vas a encontrarte con personas que tú creías que eran una cosa y son otra. Gente que tú creías que te iba a tender la mano y te dan la espalda. Pero el único que nunca te va a dar la espalda es Dios. Créelo de todo corazón. Te voy a decir algo, y cuando yo te diga algo es porque lo he vivido. No creas que toda la familia es familia. No lo creas. Cuando la familia crece y se casó aquel y se casó el otro y viene el yerno y viene la nuera y viene el sobrino y viene el nieto y viene las cosas cambian. El seno de la familia se va disgregando y al cabo del tiempo no es la misma familia, créelo. Entonces, cuando llegan esos desengaños y cuando llegan esas cosas, tú crees que el mundo se te va a acabar. No, el mundo va a seguir igual si tú estás agarrado de la mano de Dios. La clave aquí es agarrarse de la mano del Señor. La clave aquí es tener a Jesucristo en tu corazón. Eso es todo. Cuando tú tienes al Señor, tú caminas con Él por el resto de tu vida. Y va a ser una bendición para ti. Mi primera pregunta: ¿qué etapa estás viviendo? ¿La primavera? Dale gracias a Dios. Si es la primavera, dale gracias a Dios, porque allí todo florece. ¿Cómo están tus negocios, tu vida, tu cuerpo, tu salud? ¿Puede darte la patadita atrás? ¿Puede levantar las manos? ¿Puede levantarte por la mañana y decir: no me duele un callo? No voy al médico, no hago nada. Dale gracias a Dios, porque va a llegar un momento que va a tener que ir al médico. Estoy bien, mírame cómo estoy, sin ejercicio. Pero va a haber un momento que sale el bulto. Tu piel está tececita, lindo. Ay, qué lindo la piel. Dale gracias a Dios, porque se te va a arrugar. Ve que todo llega. Si estás viviendo la primavera, dile gracias, Señor, por esta primavera. Si estás siendo entendido, te quieren, tú quieres, dale gracias a Dios, porque llegará el momento. Detrás de la primavera viene el verano. Me pregunto, ¿yo estoy viviendo un verano fuerte, donde el calor es agobiante, donde las situaciones se ponen tensas, donde algunas cosas van pasando alrededor tuyo que tú no las entiendes ni las comprendes? Cuando ya tú ves que aquello no florece, que falta la lluvia, que falta el agua, quizás estás atravesando un momento cuando no te alcanza. Recuerda que es una etapa. Tú estás agarrado de la mano del Señor y Él no te va a dejar caer en el hoyo. Él te va a ayudar y te va a sostener. ¿Estás viviendo un otoño donde las cosas se caen? ¿No es verdad que hay tiempo que no se te rompe ni un efecto eléctrico en la casa? No pasa nada, todo está bien, todo marcha a la mil maravillas, el carro bien, la casa bien, todo bien. Y de pronto empiezan a romperse cosas. Eso es un otoño que llegó a tu vida. Y el trabajo falla y las dificultades vienen. Pero si estás agarrado de la mano de Dios, podrás pasar el otoño. ¿Hay un invierno en tu vida? Mi pregunta, ¿hay un invierno en tu vida donde las cosas se empiezan a poner frías, donde aún las relaciones se ponen difíciles, donde las cosas se ponen tensas? Si estás agarrado de la mano de Dios, Él será tu mejor abrigo. Él será tu mejor cuidado y tu mejor protección que tú vas a tener a todo lo largo de tu vida. Vuelvo a repetirte este versículo que dice el Señor para tu consejo, para tu aliento. Dice,
no temas que yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es Dios que te lo dice. Entonces, después de entender esto, vamos a darle gracias a Dios en todas las cosas. Hay cosas duras y difíciles de entender, pero en el Señor todo se puede. Quiero que te pongas de pie conmigo ahora. Hoy termina este año. Termina esta temporada de tu vida. Y tiene que agarrarte de la mano del Señor y decirle: Señor, yo quiero caminar contigo este nuevo año. Quizás hubieron ciertos errores y ciertas fallas. ¿Quién no las tiene? O me va a decir que tú eres el inmaculado, tú eres el bárbaro de la película. No, hermano. Hay un refrán en Cuba que dice: el que no tiene de Congo, tiene de Carabalí. Sí. Por muy recto que tú creas que eres y por muy ángel que sea, hay fallas en tu vida, ¿sí o no? Y el único que te da el abrazo de padre, el abrazo que nunca te rechaza, es el Señor. Él siempre está para apoyarte, siempre está para ayudarte. Cuando tropiezas y te caes, Dios te levanta, te da la mano y te sostiene y te guarda y te guía. Así es que Él tiene su mano extendida, inclina tu cabeza. Cierra tus ojos si quieres. Dios tiene su mano extendida hoy para ti. Para decirte: no temas, hijo mío, hija mía. Yo caminaré contigo. Qué lindo es ver que pasan los años y los años. No piense en un año y en otro año. Piense en las temporadas. Cuando pienso en hermanos que le miro su cara ahora y los conozco hace 30 años, 35 años, 38 años, 20 años, 15 años, y siguen siendo fieles. Siguen siendo hijos de Dios. Siguen caminando agarrado de la mano del Señor. Eso es un mérito grande en la vida. Y hoy, al terminar el año 18, tenemos que decirle: Señor, gracias por haber estado conmigo. Ayúdame a reforzarme. Me agarro de tu mano hoy para caminar contigo. Padre celestial, gracias. Gracias por tu inmenso amor para mi vida, para la iglesia, para cada uno de aquellos, Señor, que hemos caminado contigo, con dificultades, con imperfecciones, con pruebas, con luchas grandes en la vida, pero tú has estado con nosotros y al final te levantarás como poderoso gigante. Gracias, Señor, por habernos cargado cuando el camino era difícil, por habernos ocultado del enemigo cuando el peligro llegó. Gracias por habernos guardado. Qué bueno es andar contigo, Señor. Qué bueno es caminar contigo. Qué bueno es tenerte, Dios. Qué bueno es compartir tu amor. Gracias por la salvación. Gracias por la vida eterna. Gracias por amarnos. Gracias, Señor. Gracias. ¿Quieres aplaudirle a Dios? Puede alzar tu mano así, alzar tus dos manos y decirle: gracias, Señor. Gracias, ayúdame a dar gracias en todo. Ayúdame a ser agradecido de ti en las buenas y en las malas. Ayúdame a confiar en ti en las buenas y en las malas. Ayúdame a amar aun cuando no me amen. Ayúdame a dar aun cuando no me den. Ayúdame a confiar aun cuando nadie confíe. Gracias, gracias.
aplaude a Dios de nuevo en este último tiempo.